Hola youtubers, nos encontramos en esta nueva edición, la tercera ya, para presentar este hermosísimo disco que se llama Dress to Kill o Vestidos para Matar en castellano, tal como lo pusieron acá en el, como es en la Argentina. Mostramos acá la portada que es en relieve, miren la paquetería que tiene, es en relieve con el logo de Kiss acá y la foto de ellos que se la sacaron en la calle y con trajes. Eso es lo que tiene de particular esta tapa. Se la sacan con traje. Y del otro lado, el negativo en la contratapa con los temas acá arriba, divinos, que están, que adoré este disco. Es una tapa con, en blanco y negro, digamos, que tiene esta alusión a la mafia, no sé, a qué tiene alusión, donde ellos se sacan las fotos todos en traje con sus maquillajes. La canción de recién es la introducción de Rock Bottom, que no tiene nada que ver con la canción, para nada tiene que ver con la canción, pero se ve que Frehley se quiso dar el gusto de poner esta introducción que es más larga, se hace con 12 cuerdas, a dos guitarras, una guitarra de 6, una guitarra de 12, y que suena hermosísima. Después en vivo, que en realidad le hicieron mucho tiempo después, no la versión que viene en la Ley 1, que esa es una versión agregada, la hacen con la guitarra de doble mango, tocando los dos a la vez, Frehley y también Paul Stanley. Bueno, la particularidad de este disco es el último antes de la Ley 1, que es la verdadera explosión, de que ya ahí sí se van para arriba, y todavía no vendían discos, que hasta Bill Auchincloss, que es el manager de ellos, tiene que poner la American Express o financiarlo con eso, porque ya no les alcanzaba la plata, y Casablanca venía para abajo, venía decayendo comercialmente. El label es precisamente este, de Label Azul. Todavía estamos con el label azul, o sea, con la etiqueta azul, con la cara de Humphrey Bogart ahí en la portada, y Casablanca con las palmeritas acá escrito, divino, divino, divino. Bueno, sí, está mostrado el zoom, ¿no? El zoom, dijimos el zoom, el vertico, que es nuestro director de cámara. A ver, el zoom, ahí estamos, bien, ahí vamos. Qué grande, el vertico, bien. También, otra de las particularidades de este disco es que sale el gran hit, el himno de Kiss, como último tema del disco, que no es siquiera para abrir, no lo arriesgamos para cerrar el disco, que es, sin duda, Rock and Roll All Night, en este disco grabado en el 75, creo que no había dicho el año, que es octubre del 75. Ya estamos prontos a sacar el Alive 1, el primer disco doble en vivo, que el cual ya vamos a hablar en la próxima entrega que tenemos para largo. La versión nacional del 80, ya dijimos en la entrega anterior, cuando sale Dinastía, empiezan las empresas, las editoras nacionales a hacer estos discos, las disqueras empiezan a hacer estos discos nacionales con la bolsita de Polygram, acá, con un label más chiquito. Comparado, este es el label que salió después, es el label Camel, se le dice, y que acá sale muy chiquito. Después van a ver que en los importados sale la mitad del label, es el esquema del Camel pero acá sale del tío para matar, todo se economizaba, se trataba de comprar barato y vender y sacar el mayor rédito posible, que es así que hasta el cartón de los discos nuestros es los discos nacionales es bastante pobre, ¿no? Comparado con el cartón de en relieve. Esto ni siquiera viene en relieve, viene así, con la foto. Digamos, como dijimos, parecido a lo que hicieron en la foto importada, con los temas acá arriba, el negativo, digamos, del otro lado, pero siempre estamos ahí. Sí, ¿vamos allá o allá? ¿Allá vamos? No, allá. Cámara, la cámara 1. Vamos a la cámara 1. Entonces, a ver, cámara 2. ¿Hay cámara 2? Sí, allí tenemos la cámara 2. Vamos a mostrarlo en cámara 2 también. Ahí estamos. Muy bien, cámara 2. Ahí estamos. Bien, muchas gracias. Ahí vamos, volvemos a la cámara 1. La cámara 1 allá, ¿sí? Ahí estamos. Ahí, si se sale la cámara 1, sale la cámara 1. Muy bien. Muy bien, que el esfuerzo de producción, ya tenemos dos cámaras, por eso vamos a seguir poniendo. La versión alemana es
Una versión que es muy similar también, todavía tenemos las SS iguales, no las habían cambiado, y es muy parecida a la versión, si no, no hay mucho. Solamente que el label, lo vamos a mostrar, el label es el Camel, que es más grande, como vieron, el Nacional. Ahí tenemos un. Ahí el director de cámaras, Albertico, nos muestra, tenemos un. Muy bien, ahí está. Sí, muy bien. Entonces sacamos la versión nacional y vamos a terminar, como siempre, en la versión 2014. Cabe agregar que algunas canciones de este disco pertenecían al primer grupo de Paul Stanley y Gene Simmons, que se llamaba Wake Lester. Como G, o como un tema que está traducido como Amarla todo lo que puedo, que es bastante difícil de pronunciar, porque es... se llama Love Her All Can, All I Can, que es difícil de pronunciar para mí, pero bueno, también hicieron con unos relieves bárbaros la edición 2014, como siempre decimos, a imagen y semejanza de la primera edición del disco, también con sobre blanco, sin ningún tipo de insert de cosas que recién van a llegar en mi próxima entrega, en el I1, con la etiqueta también azul, que corresponde a las primeras ediciones de X. Después salen las otras ediciones que tienen las otras etiquetas de Camel, pero bueno, sería lindo tenerlo en la primera. Para quienes insistan en entrar en la primera edición, sepan que estas ediciones son de etiqueta azul. Bien, entonces ahora sí vamos a cerrar esta entrega y nos vamos a encontrar en una entrega muy especial, en la cuarta, que es la que viene, porque vamos a hablar de un Kiss, pero ya un Kiss como le gustaba a la gente que suena, que es un Kiss en vivo, a Live 1. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.